Y hola a todos, aquí JuanetZen en un nuevo video. El día de hoy estamos en Chaotix Mania, un mod muy pero que muy impresionante, que déjenme decirles, la verdad es que tiene una muy buena pinta. Y claramente, como pueden ver, este es un mod el cual intenta recrear, por así decirlo, la estética o el gameplay o los niveles en general. El querido, oh, ok, tiene más dinero de lo que pensaba. Mira, aquí tenemos a Knuckles y con... Ok, tenemos a Knuckles, Mighty, Sonic, oh. Ok, vamos a intentar ir con Knuckles, que supongo que será la idea principal de jugar el día de hoy. ¿Y por qué tengo estos dos niveles acá marcados? Botanic Maze y Maria... Marina Madness. Ok, eso fue... Zapopo. Ok, ¿qué pasa? No me deja. Creo que estos dos sí son los únicos que se puede. Exactamente, creo que estos son los únicos que se puede jugar, así que vamos a ver qué tal está. Botanic Maze. ¡Oh! ¡Oh, Ben Sprite! ¡Dios! ¡Oh, mira! ¡Un super anillo! ¡Un super anillo ahí! ¿Cómo puedo llegar a ese lado? No nos puede llegar en principio. ¡Oh! ¡Dios santo! Esto es increíble, la verdad. Me encanta muchísimo. ¡Oh! ¡Dios! Los sprites tienen esa carisma. Me encanta, me gusta muchísimo que tenemos claramente el spin dash. De momento, normal, la música es increíble. ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Wow! O sea, no sé, tiene este pequeño detalle, esos cuales... siento que vale pues la pena verlo. Ok, creo que se está jugando en Knuckles, en Chaotix. Y es como un juego de 32x. Creo que con Sonic Mania queda muy bien, porque Sonic Mania tiene una estética muy 32x. Uy, sí. Eso es, vamos a ver si... ¿Alguien más quiere meterse conmigo? ¿Alguien más quiere pilia? Bueno, a ver si puedo llegar ahí. Ok, esto es adorno. No era adorno. ¿Qué acabo de activar? ¿No habrá activado la palanca del super anillo de ahí atrás? Vamos a ver, que tengo muchas dudas. Tengo como que demasiadas dudas y no sé qué es bien y qué está mal en este... O sea, no hay nada mal, pero... ¡Oh, sí! ¿Qué se puede entrar? ¡Genial! Aquí se puede entrar, me gusta, tiene... Aquí simplemente es atraparlo, por favor, así que vamos a atraparlo rápidamente. Pero, ok, tenemos una música de fondo interesante, ¿no? Espero que en futuro pues hagan una fase especial, una fase especial completamente nueva, estaría muy interesante. Y eso que sí, capturamos el primer, la primera esmeralda del caos. No vine para... ¡Wow! Un anillo del caos. Ojo con que conseguimos el anillo del caos. Así que muy bien, próximamente también supongo que se va a cambiar por lo que vendrá siendo... ok... ok, esto... Creo que esto no estaba tan bien planeado. La verdad, creo que esto no estaba tan bien planeado en principio, como que esto... Sí. Estoy encerrado. No puedo escapar, literalmente no puedo escapar. No puedo. Así que voy a reiniciar el nivel, así que volvemos en un instante. Listo. Listo, ya hemos reiniciado, hemos salido de los problemitas. Esta vez esperemos no pillar más de lo que hemos pillado más adelante. Así que vamos a hacer el camino normal, un camino tranquilo, un camino sin mayor problema, la verdad. Así que vamos a hacerlo lo más calmadito, lo más el aire posible, evitar que entrometernos. ¡Hey! A ver, bien, no puede ir a velocidad pura como yo quería. La velocidad máxima, esa es la velocidad que yo quiero. Hola amigos, corre Knuckles. Eso estuvo peligroso en un instante. Vale, eso es, vamos a hacer bolita porque en esta vida uno no sabe cuándo es necesario ir bolita, cuándo no. Sí, siento, obviamente este mod está en una etapa muy temprana de desarrollo, creo que se nota. Así que encontraremos algunos que estos problemas, como vendría siendo por ejemplo el de anillo gigante de la vez pasada. Sin embargo, está bien, aquí esto tiene pinta de que van a poner un anillo gigante también, así que... Ahí, aquí tenemos más datos para más adelante. Bien. Ah, mira, aquí tenemos un panel de velocidad. Me gustan. Vamos a ver qué tan rápido podemos ir. No sé, me encanta. ¿Qué tal te está pareciendo este mod? Es muy interesante. Sinceramente me recuerda, pues, obviamente tiene esa estética de, pues, Knuckles Chaotix. Y ahora me sorprende, ahora que lo pienso, que creo que no había, o sea, habían unos cuantos mods que intentaron hacer o recrear Knuckles Chaotix en Sonic Mania. Sin embargo, no había visto uno hasta ese momento en específico. Y tengamos en cuenta que próximamente saldrán una cantidad inmensísima de mods para Sonic Mania por la Sonic Hacking Contest. Así que
Durante el próximo mes, el mes de diciembre, estaré subiendo varios videos referentes a ese concurso de la Sonic Hacking Contest. Y he visto unos cuantos que me han parecido alucinantes, maravillosos, y siento que a ustedes también le van a encantar. Y hay un par de mods que básicamente son como que casi que un juego completamente nuevo. Así que acabo de perder mis años ahí de una manera muy triste. Pero que decía, hay mods en los cuales básicamente aparece un juego completamente nuevo, completamente distinto, hecho a raíz de Sonic Mania. Ese tipo de cosas me sorprende y me alucina muchísimo, la verdad, me sorprende muchísimo. Vamos a seguir por acá. A ver, no quiero tener problemitas con ustedes. ¿Ven? Esos son los tipos de cosas que no quiero complicar. ¡Ey! Knuckles se está arrastrando y va destruyendo los enemigos a su paso. No tenemos nada más por acá. ¡Ey! Aquí tenemos una buena cantidad de enemigos, la verdad. Vamos, por aquí escucho algo que no oyeron. Algo que no me agrada, pero por acá adelante no tenemos nada más, por así decirlo. Vamos a seguir avanzando. Es un nivel muy largo, o sea, siendo un nivel más largo de lo que yo pensaba en un principio, así que esos son también puntos positivos para él mismo. Y acá tengo, oh Dios, aquí tengo un anillo gigante. Ah, oh, mira, aquí se puede generar pero un poquito de velocidad. No, vamos a bajar por acá. Y este creo que estamos a punto de llegar a la meta, porque han pasado una cantidad de tiempo interesante, así que esto es por acá. Bien. Nada. Pero, oh, ¿por qué hay tantos enemigos constantemente en esta área? O sea, me salen solamente esos mosquitos. Bueno, mosquitos, o sea. Oye, vamos por acá. Aquí no tenemos nada, ya abajo tenemos una X gigante. La X marca. Uy, la X marca el lugar. Pero no puedo entrar ahí. No puedo entrar. Dios. Dios, oh Dios mío, corre, 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 Knuckles. Ah, estaba por aquí. Estaba por acá atrás. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado esto? O sea, no es complicado, simplemente es muy injusto algunas veces. Vamos a seguir avanzando por acá. Ya no sé, o sea, me sorprende lo alucinantemente grande que es este nivel. Es demasiado, demasiado grande, la verdad. Vamos a intentar hacerlo así, en modo ultra instinto. Vamos a concentrarnos al máximo. Vamos a terminar este nivel. ¡Eso es! Oh, estamos... Ok, esto está sobre Astro City. Ok, esos son datos a tener en cuenta, que este mod está sobre el nivel de Astro City. Así que por aquí creo que se le viene. Así que vamos a comenzar a succionar a Eggman, a traerlo para acá, para que sufra, para que eso es. A ver, creo que sería bien una aquí. No. ¿Dónde va a explotar? Esta donde va a explotar, aquí. Perfecto. Eso es, me sorprende, como decía, me sorprende muchísimo que estamos sobre Hydrocity, el nivel que está escrito sobre este mismo. Así que normalmente ¿por qué lo digo? Porque normalmente los niveles están siempre escritos sobre que si Green Hill, que si Chemical Plant y Hydrocity. Eso es nuevo, eso es nuevo, digámoslo así. Y ya, hemos pasado el primer acto. ¡Wow! Me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Knuckles ha pasado a través de este acto número 1 sin mayor problema, sin mayor dificultad. Lo hemos hecho muy pero que muy bien. Y ahora ve, vamos a movernos. Supongo que será este acto número 1, Marina Madness. Y por aquí, ¡oh! Porque estos son los dos únicos niveles que están marcados así de amarillito. Supongo que son los únicos niveles que se puede jugar. Y esto está escrito sobre Oil Ocean, ¿verdad? Creo que sí está escrito sobre Oil Ocean. Creo que es más que... Ahora ya entiendo por qué me aparecieron tantos. Ya entiendo. Oh, ¿vieron esa animación? Vean. ¡Oh! Me encanta esas animaciones que ponen. O sea, se nota realmente muchísimo el cariño que le tienen al material de origen, en este caso Knuckles Chaotix. La verdad es que es muy bonito ver ese tipo de detalles. Generamos buena velocidad, generamos buen movimiento y vamos hecho bolita para mayor, pues, disfrute. Eso es. Uy. Aquí no quiere venir. Quiere venir para este lado. Vamos. Bien. Muy bien. Y lo que decía, pues, ¿qué te está pareciendo este mod? Sinceramente me está sorprendiendo muchísimo. Y ya nos podemos hacer una idea de cuál será el calibre de los mods que veremos el próximo mes. Ya en el mes de diciembre, como les digo, habrán una cantidad inmensísima de mods, las cuales podremos ver, las cuales podremos jugar. Y los cuales, recuerden que los links a todos estos mods estarán justamente acá abajo. ¡Oh! ¿Esa animación? Esa animación es muy increíble. Esa animación fue muy increíble, me encantó. Voy a intentar hacerlo otra vez. No puedo llegar, quiero llegar ahí otra vez. A ver.
¡Oh! Eso está increíble, esto está fascinante. Vamos a bajar por acá, que no creo que tengamos más cositas que hacer por ahí enfrente. Y nos vamos disparados por acá. Esta vez tomamos un poquito de oxígeno. Mientras más oxígeno tengamos, mucho mejor. Y entramos en una fase especial. Esta vez no nos quedaremos atrapados en lo que viene siendo... A ver... En lo que viene siendo pues unas paredes invisibles. Bueno, no invisibles, sino paredes... paredosas. Porque les decía, la vez pasada sí tuvimos un problema muy grave. Tuvimos un problema de esos que tú dices, oh, mamma mía. ¿Sabes? Eso fue complicadito. Y me pasó, conseguimos una vida extra, la cual no viene para nada mal. Así que vamos a seguir avanzando por aquí. Marine Advanced Actor número 1. ¿Y qué te...? Lo que decían... ¡Wow! Me encantan las caras que pone Knuckles. Siempre Knuckles me parece un personaje súper expresivo. Y aquí se nota muchísimo. ¡Una voltereta! ¡Otra voltereta! ¡Y otra voltereta más! ¿Dónde encontramos ninguna? ¿Por qué? Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Y no llego? Si hago esto... Y hay que evitar... ¡Oh, mira! Conseguimos de paso 100 anillos. No vienen nada mal, la verdad. No, 100 anillos. ¿Aquí tenemos algo? Ay, tenía cara de tener algo justamente por... Ok, esto... Eso fue triste. Eso fue muy deprimente. Como que yo había aceptado mi destino. Y estaba como que, ¿sabes qué? Que me peguen. Que esa bolita que... Ese balín que va cayendo ahí... Me va a golpear. Ya yo acepté eso. Ya acabo de aceptar eso. Que ese balín me va a golpear y no puedo hacer absolutamente nada por ello. Fue muy... Odio santo. Un poquito triste, deprimente. Pero lo estamos haciendo... Estamos sobreviviendo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Eso no me lo esperaba para nada. Mira, casi de paso conseguimos una vida extra. Así que supongo que tienen que... O sea, supongo que también entonces el primer acto también tendrá sus caminitos exclusivos para Knuckles. ¡Y ay, Dios! Encontramos un camino exclusivito para Knuckles, la enchilada. ¡Épale, Knuckles! ¿Qué haces? Hola, ¿qué haces? Oh, Dios. Nada aquí. Pero sí, te encontramos algo acá. Ese Dios santo, me estoy encontrando con unas... ¡Cuestas bien complicadas! ¡Ey! ¿Qué haces tú ahí? Hola, uno, dos... ¡No! ¡Tres! ¡Oh, Dios! ¡Corre! Esto... Es muy aterrador porque no puedo ver dónde están las cosas que me van a pegar. Ven acá. Ven aquí y pelea como un hombre. O como un robot. O como una equidna. Como quieras pelear, pero ven aquí y pelea. No te escudes. Ay, me acabo de quedar sin anillos. Esto está siendo más preocupante, la verdad. ¿Cuántos golpes más necesitaré? No tengo ni idea. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí. Como... buen poseedor de 9 millones de IQ. Sé cómo enfrentar a este enemigo. Y eso lo hemos vencido. Ahora sí que sí, si te ha gustado muchísimo este video, realmente apreciaría que dejaras tu like, tu comentario. Y si no estás suscrito, pues suscríbete. Realmente, como digo, lo apreciaría muchísimo. Y aquí tenemos Special Story también a tu... Oh, aquí tenemos la de Special Story. Bueno, ahora sí que sí, con todo esto dicho, Juan Netzen se despide y... ¡Chao, chao!